Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Raúl Araiza confirma su separación de María Amelia y destapa el motivo. Hace unos días, el periodista de espectáculos Alex Caffi señaló que Raúl Araiza y María Amelia Aguilar habían terminado su relación amorosa. Ahora es el conductor de Hoy quien acabó con los rumores y confirmó su separación de la psicóloga, señalando que fue de mutuo acuerdo. Fue durante una entrevista para el medio TV Notas que el también actor precisó que, para evitar más especulaciones, aclaró que el motivo de su ruptura fue por los compromisos de trabajo que ambos tienen y no una tercera persona. Por lo que, en la entrevista con el medio antecitado, Araiza señaló: "Te lo confirmo, no hubo terceras personas. El motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Pero esa es la razón. Yo soy actor y conductor, un godín de la televisión. Ella me conoció en este medio y sabe que no tengo horarios ni día de descanso", precisó. Raúl Araiza indicó que llegaron a la conclusión de separarse tras una larga plática y luego de darse cuenta que tendrían poco tiempo para estar juntos, aunque enfatizó que hay mucho amor entre ellos. Destacó que prefirieron romper ahora que su noviazgo estaba en un buen momento. "Nos sentamos a platicar sobre la situación laboral y personal actual de ambos, pues tomamos decisiones que ya no nos permitían estar tanto tiempo juntos. Acabábamos de cumplir un año de novios, todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era algo muy importante y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación. Dejamos las cosas en el mejor momento, antes de que esto se tornara feo o empezaran reclamos por las exigencias de tiempo", detalló el conductor del matutino de Televisa. Finalmente, al ser cuestionado sobre si la ruptura fue definitiva o si existe la posibilidad de una reconciliación, Raúl Araiza destacó que terminaron bien y así desea que quede. "María es una mujer de tiempo y constancia, y por fortuna tuvimos mucho porque nuestro noviazgo empezó prácticamente en la pandemia, y esto nos encerró a vivir juntos y disfrutarlo más. Pero a mí el tiempo ya se me acabó y en los próximos 9 meses estaré con trabajo intenso. María Amelia me preguntó que en qué momento la iba a ver, y no supe qué responderle, por eso el rompimiento es definitivo". Sin embargo, Raúl Araiza destacó el gran apoyo y lo amorosa que fue María Amelia durante el año de relación, agradeciendo que le dio la oportunidad de abrirse nuevamente al amor. Además, expresó que la comunicadora seguirá en su vida, pero ahora como amiga. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.